Hola a todos, gracias por mirar el video. Esta semana pasamos el huracán, entonces no pude hacer video de pesca. Y como dije que iba a hacer videos, voy a hacer unos videos de nudos. Son los nudos que uso yo. Son tres solo, más de eso en mi caso no necesito. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacer el que une mono con multi, multi con mono, mono con mono y multi con multi. O sea, cualquier línea de pesca se puede unir con este nudo. O sea, hacemos un loop aquí. Le damos una, dos, tres vueltas. En realidad con mono podemos hacer hasta cuatro vueltas. Y si hacemos mono y multi, yo siempre en el multi hago como 5 o 6 vueltas, que es mucho mejor. Aquí quedó. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar el otro pedazo de la línea y vamos a hacer lo mismo, un loop, y vamos a hacer 1, 2 y 3. Ahí lo estiramos, apretamos el nudo, ahí está el nudo apretado, estiramos y ahí quedó. Cuanto más se apriete el nudo, más fuerte va a ser. Ahora faltaría cortar aquí y aquí y ya estaría pronto el nudo número 1. Como les digo, mono a multi, multi a multi, mono a mono, eso es, se puede usar con cualquier tipo de línea de pesca, es súper súper fuerte. Ahora vamos a hacer este nudo, que es súper fácil y fuerte también. Este nudo lo uso para este mismo caso, cuando pesco hay pescados que no ven el multifilamento, entonces no es necesario agregarle una línea adelante, yo le pongo derecho al multi. Y en este caso sería para pescar las cabezas de serpiente, los bass o los tucunarés también, ellos no ven el mono, yo igual uso, pero específicamente para la snakehead, la cabeza de serpiente, voy derecho al multi porque te pongo adelante un multi más grueso, porque cuando empieza a girar, si el multi es muy fino lo rompe, entonces le pongo medio metro de multi de 50 o 60 libras y después 20, que es lo que uso en la línea. Bueno, este nudo es muy sencillo. Vamos a hacer que este es el anzuelo. Entonces lo pasamos aquí una vez. Lo pasamos dos veces. Y ahora hacemos el loop como cuando unimos la línea. Uno, dos, tres. Aquí si es mono o si es multi, yo le hago como 5, 6, 7 vueltas capaz. Bueno, ahora lo apretamos esto. Y ahora estiramos de aquí. Acordémonos que este sería el ojo del anzuelo. Y ahí ya queda súper, súper apretado. Esto ya no lo reventaría. El nudo no se revienta, se reventará la línea, pero el nudo no se revienta. Este sería el número 2. Y ahora vamos a hacer el nudo que más uso, que es este nudo que está aquí. Este nudo es fuertísimo. He pescado tiburones con este mismo nudo y un anzuelo circular que le queda en la boca del tiburón, por eso no rompe la línea. Sábalos, róbalos de
50 kilos, 20 kilos, jacks de 20, 25 kilos, peleas de 20 minutos con este mismo nudo y no se rompe, por eso es el nudo que más uso. Aparte, cuando pesco con carnada viva o digamos que pesco con vinilos, es bueno para todo porque queda suelto el anzuelo. O sea, si es un señuelo, tiene más vida. Si es el anzuelo de la carnada viva, puede nadar mejor. Y el señuelo, si es un señuelo paciente o algún otro señuelo, también va a tener más movimiento cuando lo traemos, ¿no? Sea paciente o sea de fondo también. Por eso este es el nudo que uso el 99,9% de las veces. El nudo que hice antes, este, lo uso solo para las snakehead, nada más. Solo para las cabezas de serpiente. Este es el nudo que uso siempre. Es muy fácil de atar, muy rápido y muy, muy fuerte. Les voy a mostrar y les voy a decir algo que tienen que ver. Ok, tenemos aquí el nudo, la línea. Le hacemos un loop por atrás y un loop por adelante. Perdón, vamos a empezar de vuelta. Un loop por atrás y un loop por adelante. Esto va a quedar así. Ahí se puede ver bien. Entonces metemos el loop por aquí. Lo tenemos aquí. Esto va a quedar así. Entonces agarraríamos el anzuelo, lo pondríamos aquí. El anzuelo estaría acá suelto. Lo pasaríamos por aquí y acá lo apretamos, teniéndolo con la boca. Y le damos. Para ver si el nudo quedó bien, esto tiene que quedar a unos 90 grados. Si esto queda así, significa que el nudo quedó mal hecho. O sea, lo tienen que cortar y hacer de vuelta. Pero cuando estiramos, si esto queda así, unos 90, de 75 a 90 grados, significa que el nudo queda bien. Otra vez, si el nudo queda así, significa que está mal hecho, se va a romper. Tienen que cortarlo y hacerlo vuelta. Pero como les digo, este nudo así es impresionante. Lo haces en 10, 15 segundos, cuando tenés práctica, 10 segundos. Y como te digo, te queda suelto. Es bueno para carnada viva, carnada muerta, señuelos, moscas. Yo lo uso para todo, para todo, para todo. O sea, para lo único que no lo uso es para la pesca de snakehead, porque uso el multi, que es finito. Entonces, hay anzuelos que se escapa el multi por aquí. Por eso hago este nudo. Si no, también usaría este. Pero bueno, estos son los tres nudos que uso, son súper rápidos de atar. Como les digo, hay nudos, por supuesto, mejores, que llevan mucho tiempo. Pero bueno, yo cuando estoy pescando trato de pescar y no perder tiempo atando nudos. Bueno, espero les haya gustado el video. La semana que viene, por supuesto, que voy a subir videos. Voy a tratar de subir dos videos de pesca por semana si puedo. Voy a tratar de hacer videos de agua salada y agua dulce también. Pero bueno, por tema del huracán, lamentablemente no pude subir esta semana. El huracán pasó, por suerte, no muy lejos de donde estamos nosotros. Perdón, lejos de donde estábamos nosotros, donde vivo yo, mejor dicho. Y bueno, todo bien, estamos todos a salvo, pero no, todavía no dejan entrar a las playas ni nada por el estilo. Bueno, otra vez, muchas gracias por mirar el video, espero les haya gustado. Suscríbanse. Denle like si les gustó, compártanlo y bueno, nos vemos en el agua. Gracias.